Hello everyone. Hello teacher. Hi, how are you today? Good evening. Hello, good evening. Good evening everyone, welcome to the class. So we're going to start working today. Hello? Hello. Hello, hello. Hi. So let's start, we're gonna start with the attendance. Vamos a comenzar con la asistencia. Okay, and then we continue with another activity. We have Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Thank you. Blanca Alejandra. Fíjense que voy en tráfico y ya se me va a ir la señal, pero igual me voy a volver a reconectar cuando pase el lugar okay. Donde voy. Gracias. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Claudia Yamilet. Presente, presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Elsie Noemí. Armando Díaz Zelaya. Presente, teacher. Irma Beatriz Molina Enríquez. Irma Beatriz. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente, teacher. Thank you. Jefferson Rosa Landaverde. Presente. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. Presente. José David Escalante Torres. Caroline Silva Ríos. Present, teacher. Thank you. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present, teacher. Thank you. Salma Mabel Ayala Aristondo. Salma Mabel. Santo Ezequiel Núñez Mejía. Santo Ezequiel. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente, teacher. Okay. Now we have the attendance for today. Right, so let's go ahead and continue. Yes? Teacher. Presente, no logré contestarle a tiempo porque se me desconectó la compu. Ah, okay, no se preocupe. Cuando me mencionó a mí, no le pude contestar. Irma Benatriz Molina. Aquí ya le apunté. Muchas gracias, Irma. ¿Alguien más que hizo falta? Yo, teacher, él sí. Elsie también, veamos acá, podemos ver si Elsie, muy bien. Y gracias. Solamente, ¿verdad? Ok. Very well. Very well. So we're going to start today with our class, right? This is going to be our class number 8. Right? Clase número 8, ¿ya? Yeah? Wow, that's a lot of information. Give me one second. Yesterday, we were working on the book, right? We were doing the exercises from the book. And, well, we have a lot of things to do as well, right? We need to practice with just no questions. And let's start, right? This is the name of the class. Daily Routines, Activities, Practice, right? That's class number 8 for beginners 1. We still have here with Daily Routines, right, the same objectives, los mismos objetivos que tenemos, conocer el verbo, conocer el simple present, right, ese es el objetivo, right, empezar a conocer el simple present. But we're gonna continue here, right, with the next class here. Yesterday we were working with pages 20 and 22 from the book. Right. Nos quedamos trabajando en el libro. Ok,
Can you tell me, Victor, what do you remember from last class? ¿Qué se recuerda de la última clase, Victor? What do you remember? Estuvimos viendo unas oraciones. ¿Qué tipo de oraciones? Donde utilizamos el do y el das. Well, we use do and das. Okay, very good. ¿Cuándo va a utilizar do and das? Do and das. In she, he eats. In? She. In he, she eat, we use does, okay? Very yes. Good. What else do you remember, Jose Carlos? Presente, teacher. Thank you. What else do you remember, Jose Carlos? Victor, no me esté manchando la pizarra, por favor. Muchas gracias. Hello. Hello. Estuvimos ayer, José Carlos. Ayer estuvimos viendo los afirmativos, los a dónde aplicarlo, el don y el doesn't. Ese recuerdo. Okay, y, muy bien. Give me an example, please. Un ejemplo sería, yep. Advertise. All enter the company. We don't advertise the company. Yes. Okay, we don't advertise the company. Okay, what else? Treinta muertos están diciendo ahí. Acaban de hablar. No, hable de eso. Póngale mute, por favor. Gracias, muy amable. Okay, give me another example, please, Wendy Guadalupe. No le escuchamos porque está con el micrófono apagado, Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Sería, do you go to your work every day? ¿Y qué es eso? De, estamos hablando del do. Uh-huh. Y ahí dice, ah, vamos al trabajo. ¿Y esa es oración? ¿Es negativo? ¿Qué es oración? Are you sure? Es la oración. ¿Está segura? Sí. Can you give me a negative sentence using do, Robinson? Negative sentence. Sería, Pam doesn't go to your gym. Again, repeat. Pam doesn't go to the gym. Very good. Gym. Pam doesn't go to the gym. Excellent. That is a perfect example of a negative sentence. Caroline, can you give me another example, please, of an affirmative sentence? Affirmative. Example is, I take a shower every day. I take a shower every day. Me too.
Very good, Caroline. Excellent, Robinson. Excellent, Caroline. Tell me another example, Jorge Alexander Valencia. Negative sentence. Una de las que copiamos ayer fue, creo que ese es uno, ¿verdad? My brother doesn't like to drink Kim. My brother doesn't like green tea. Perfect. Very good. Javier, thank you, Jorge. That's perfect. Javier, can you tell me an example of a negative sentence? Negative. Yes, sir. Sería, we don't go to the party. We don't go to the party, okay? We don't go to the party. Very good. Perdón. Thank you so much. God, sí, perdón. Lo siento. No, it's okay. It's okay. We don't go to the party. Now, we're going to continue there, right, with our class. Like I said, yesterday we were working in the book, okay? Tenemos ejercicios pendientes. So we're going to continue that. Do you remember this exercise from yesterday? Yes? Yes, teacher. Okay. I want you to help me, porque ahorita estamos recordando qué estábamos haciendo ayer. A mí me gusta recordar para ver qué estábamos haciendo. So, I am going to highlight some difficult words for me. Voy a poner palabras que son difíciles para mí. A mí me costaron aprenderlas, right? Y les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden a pronunciarlas, okay? So, let's see. Only the words, right? Only the words. Now, for this activity, my friend there, we're gonna start with Mr. Escalante. Where is Mr. Escalante? No lo veo. ¿No ha venido? No, ¿verdad? Let's start then with Elsie Noemi. Elsie Noemi, tell me the pronunciation of the words that I have highlighted. Solo las que he marcado, por favor. Okay. Todos los demás, prestemos atención para poder ayudar a Elsie si en caso lo necesita. Many things, very busy, crying, children, poker, production, bookkeeper, arrange. Arranges. Okay, good. Thank you so much. I will read them one more time. Many things. Many things. Very busy. Really. Schedule. Really. Schedule. Schedule. Phone calls. Phone productions. Production, bookkeeper, arranges. Many things, very busy, really, schedule, phone calls, production, bookkeeper, arranges. Okay? Caroline, help me out. Thank you, Elsie. Caroline, help me out. Many things. Very busy, really, schedule, phone call, production, bookkeeper, arranges. Excellent work. Very good. Very good, Caroline. Continue there with pronunciation. Jefferson Rosa. Mario. Mary James, very good, really, schedule, phone calls, productions, bookkeeper, arranges. Arranges. Rosa, please repeat. Very busy. Very busy. Really? Really?
schedule. Schedule. Very good. Thank you. And Blanca, can you help me with the pronunciation? Todas las palabras. Yes, please. Okay. Many things, very busy, really, schedule, phone calls, productions, bookkeeper, arranges. Arranges, very well. Thank you very much. So let's continue here, right? We were supposed to write activities for Kaylee, right? So what are the activities that Kaylee does on Monday? Javier, can you repeat the activity? You told me yesterday, but tell me again. Javier Cortez? Javier? Desaparecido. Javier Antonio, ¿me escucha? Okay, Rafael, what do you have for Monday? What is the activity that you have for Monday? She money phone call. She makes phone calls. I'm sorry, teacher. Okay. Blanca, what do you have for Tuesday? Yo no lo copié, no lo hice. Oh, but you have your book. You can do it now. You can do it now, okay. Don't worry. Okay. Okay, let's go ahead and finish this activity. Javier, si me escucha, sálgase de Zoom y vuelve a entrar. Salga y vuelve a entrar, Javier. Es Zoom, no es usted, es Zoom. Ok, completemos todos y todas la actividad, por favor. Completemos la tablita con la información. Recuérdense que las respuestas están en la conversación. No se olviden de apagar sus micrófonos si no los están utilizando. Let me know, please. No, teacher, creo que ahora sí. Ahora sí ya lo escuchamos. Ok, terminemos entonces. Ahora sí, el ejercicio, sí. Cuando les pase eso del sonido, que ustedes tengan todo bien ahí y el sonido no les funcione, ságanse y vuelvan a entrar. A veces eso funciona. No es su dispositivo, okay. Es Zoom. Eso, ok, gracias. Very good. So let's get to work. Ayer yes. Dijo de arrangers, que dijo que era, que significaba, perdón. Organize. Es un sinónimo de organize, de organizar. ¿Se ha fijado que los asistentes eso hacen? They arrange the meetings.
llaman a los que van a estar. ¿Ah, sí? Le cancelan a los que no van a llegar. They arrange, they organize. Ah, ok. Thank you. You're welcome, Javier. Jefferson, apague ese micrófono, por favor. Los días que no tenga, ¿qué hizo? Nosotros vamos a ponerle, ¿verdad?, lo que suponemos que pudo haber hecho. Exactly, very good. You are going to invent with possible activities. Possible activities. How can I say clientes? Customers. Customers. I'm gonna put it in the chat. Customers. Did you finish? Do you need help? ¿Necesitan ayuda? Teacher, el fin de semana, no sé, como dice que también pasó ocupada, dice, ¿verdad? Okay, you are going to invent. Traten de escribir una oración simple. Sujeto, verbo, complemento. No importa si está equivocada, ¿ok? Para eso lo vamos a corregir acá. Okay, thank you. You're welcome.
Descansar, teacher, se pronuncia will o will. ¿Cómo sería la? Descansar. Sí. Rest. 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 Okay. ¿Cómo, qué es lo que quiere decir? Que ella descansa, digamos, she will. Así lo había escrito yo, pero no sé si. No, well es muy bien. No. Uh-huh. Ella descansa, she rests. Ah, okay. Ah, okay. Okay, thank you. Well es el superlativo de good. Okay. Did you finish? Jose Carlos, yes. Did you finish? Thank you, Caroline. Ya casi. Okay. Claudia, Wendy, Elsie. Mirna. Yes, teacher. Jefferson, thank you. Armando. Sí, señorita. Yes, teacher. Okay, thank you so much. Now, we're gonna continue here and see the possible answers, okay? Caroline, can you help me with Tuesday? What do you have for Tuesday? Teacher, Tuesday, she sends a report her boss. She sends a report, very good. Her boss. To her boss. Her boss. Perfect. Very good. Wednesday. Irma. Wednesday. Irma. Send correos. No sé cómo se dice correos. Ok, depende. Ella envía correos. ¿Qué tipo de correos envía? ¿Electrónicos o normalitos? Electrónicos. Oh. Correos electrónicos. She sends emails. 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 Very good. ¿A quién se los manda, Irma? Al jefe. She sends emails. The boss. To her boss. To her boss. To her boss. Very good. To her boss. Let's continue, Javier. Okay. Tuesday. Mm-hmm. She's a Ranger's driver. She? A Ranger's drivers. The drivers, okay. She arranges the drivers. Very good. Thank you so much. Blanca, Friday. She arranges meetings. She arranges meetings too, okay. She arranges meetings, perfect. She arranges the meetings. Now, on Saturday, Elsie, I know you got something there, Elsie. What do you have in Saturday? Justo eso no le he puesto. Justo Sunday. El que me... sí, ese no lo he hecho. Ah, why not? Why? Inténtelo, me la debe. Me debe eso, me debe eso. Wendy, what do you have for Saturday?
sería she es, ejercicios, no sé cómo se pronuncia. She ejercicios. ¿Cuál es el verbo ahí? No, ella hace ejercicio. She exercises. She exercises. Exercises. She exercises. Very good. Some other way to say this is she works out. Significa lo mismo, okay? Formas distintas de decir lo mismo. She exercises or she works out. Okay? Another one. Let's see another person. Claudia Yamilet, what do you have for Saturday? No sé cómo ponerle, descansar, ir al parque. Ok, dígame la oración. ¿Qué quiere decir en la oración? She is in the park. Ok, recuérdese que no utilizamos el verbo to be en el presente. En el simple present no utilizamos el verbo to be. Right? She is on park. On no utilizamos park. El verbo to be en el simple present, Claudia. No podemos decir is. ¿Qué hace en el parque, Katie? Cuéntame. Ejercicios. Ok. She exercises in the park. She exercises in the park. Ella se ejercita en el parque. Okay? She exercises in the park. Blanca, what do you have for Sunday? She goes to the church with her family. She goes to the church. With her family. With her family. Very good. Thank you. And Rafael, what do you have for Sunday? Teacher is with her. With her family. Oh. Okay. Rafael. She goes to the beach and family. She goes to the beach. To family. With her family. With her family. Con su familia. With her family. With her family. Okay. Very good. So we have different activities that Katie does, right? Now, teacher, sorry. Yes. On Wednesday, he sent Emil to her keeper. He sends emails to her? Keeper. Keeper. Like that? And sorry, bookkeeper. 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 Not to the boss, right? To the bookkeeper. Thank you so much, Caroline. Right. Do you have questions about this activity? ¿Preguntas sobre esa actividad? No question, teacher. No questions. Okay, well, if we don't have questions, we're going to continue here with our activity. We're gonna do the next part, okay? We're gonna do the next part. Now, we already know about affirmatives, right? We know about affirmatives and negative sentences. So we are going to complete this exercise and we are going to follow the verbs. The verbs are order, not call, write, ask, clean, not keep, and buy. Those are the verbs that we are going to use to complete the exercise, okay? So let's start right now. Let's start. We're going to put it with the correct form, affirmatives or negatives, okay? Mm.
Teacher, sorry. Yes. ¿Podríamos hacer el primer ejemplo para comprender bien? Okay. In the first one, we're just going to put the verb in simple present, right? Remember, we're making affirmative, right? So if we have the verb orders, what is the affirmative form? Because this verb doesn't have negative, right? It says only order. What is the affirmative form of order, Caroline? He, everything in the office. What do you think is the correct form? Sería don't. No, don't is for negative. This is affirmative. Doesn't. No, doesn't. That is negative. No. Orders. Orders. Very good, Blanca and Jose David. We only put here, he orders. That's it? Right? He orders. Right? That's what we're going to put here. Why? Because this is an affirmative sentence. Right? The ones that are negatives are not and not. Only two. The other ones are affirmatives. Remember, right, that with negatives only, solamente con negativas van a usar el verbo, el auxiliar do or does. Solo con negativas. Afirmativas, solo hacemos ¿qué? Utilizamos la regla de la S en el verbo. Right? Thank you, teacher. You're welcome, Caroline. Thank you. So let's continue. Let me know whenever you finish, or let me know if you have questions, please. Tell me if you have any other questions about vocabulary, anything, so I can help you. Si hay algo que no entiendan, por favor, díganme, para ayudarles, por favor. La pronunciación de act, acts, o cómo se pronuncia. In which number? Number two. Oh. Ask, creo que. Oh, ask.
As. Okay. As. Listen. Ask. Ask. Acá al final. Yes. Okay. Okay. Sí, ese es que no le entendía, la busqué aquí, pero me lo pronunciaba de otra forma, por eso no había entendido. Teacher, y la donde pronuncia Mario, donde dice merchandise, ¿cómo se pronuncia? Merchandise. 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 Mercadería. Thank merchandise. You. Thank you, Wendy. Teacher, ¿dónde yes. está en la cuarta? Cleans, así se pronuncia, cleans. Number four, clean, yes. Clean. Clean. Okay. Esa es limpieza, ¿verdad? Limpiar. Yes, Jefferson, what is your question? Me puede ayudar, por favor, no le entiendo casi nada. ¿Qué parte no entiende, Jefferson? De lo redespondido, ¿qué hay que responder ahí en el espacio que queda ahí solo? We're going to do, Jefferson, please pay attention. Right. What we are going to do is that we are going to put the verb, right? We have different verbs here that we are going to use, right? And we're going to put them in affirmative or negative using simple present, right? Ya tenemos los verbos, solo debemos escribirlos de la forma correcta, ya sea en afirmativo o negativo, right? Dependiendo de cómo se muestra el verbo acá. Solamente hay dos que son negativos, los demás son positivos. Okay, no se olvide de la regla del third person simple. O sea que hay que poner eso, pero ya sea en afirmativo o negativo. Exactly. Okay. Exactly, yes. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Se entiende que están trabajando? Hola. Yes, teacher. Yes. Okay, Carola dice sí. Los demás entendemos qué estamos haciendo. Yes, teacher. Yes, teacher.
Okay. Yes. Yo sí estoy perdido también. Okay. Robinson, ¿puedes repetirme lo que le dije a Jefferson? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo que le dije a Jefferson? Perdón. La explicación. La que usted le dio a Jefferson. Que con, por ejemplo, aquí en las oraciones está en el lo afirmativo, ¿cierto? En el simple, en el presente, ¿cierto? Y hay dos negativos, pero digamos que lo que yo no entiendo es, por ejemplo, en el primero es worded, ¿cierto? Que es como organizar, ordenar. Entonces, digamos que la conjugación de las palabras, eso es lo que no digamos que todavía no entiendo muy bien. Va a sacar su tabla de third person singular, de las reglas de tercera persona de singular, para poder encontrar la forma correcta de los verbos. ¿Se recuerda la tabla? ¿Dónde estaban las reglas? Esa tabla. Creo que esa es. No, esos son los adverbios de frecuencia. La anterior a esa. La de doesn't. La que dice third person singular. La regla de los verbos, de la S. Está antes de esa. No se alcanza a ver. Ay, mire que yo soy choca, pero. No alcanza a ver. Then that's what it is. Dice present simple más third personal singular. Yes, that's the one. Esa debe seguir para usted conjugar los verbos. Muchas gracias. Thank you, Robinson. Ok, veamos cómo se van a conjugar los verbos. Ayúdenme los que ya avanzaron, ¿ok? Los que todavía no hemos avanzado, por favor pongamos atención para ir viendo si tenemos la misma información, ¿verdad? Comencemos con el número 2, Amy and Teresa. Amy and Teresa for the signatures every day. What is the answer here, José Carlos? Esa sí no la pude hacer. Ahorita estaba viendo cómo la podía resolver. Ok. Pero la tercera. No se preocupe, la va a resolver conmigo ahorita. Estamos hablando de la número 2. Ok. No de la tercera. La número 2, sí. Ok. In number 2, everyone please pay attention. Dejen de hacer lo que están haciendo, por favor, y pongan atención. Thank you very much. Now, we have Amy and Teresa. José Carlos, with Amy and Teresa, what type of subject pronoun is this? Right? Le voy a dar opciones. Is it I, you, we, or they? They. They, okay, very good. With they, if it's only they, right? Se puede sustituir con they. Now I have Amy and Teresa. It's affirmative. Do we use the rule of S? ¿Utilizamos la regla de la S con they? No. Okay, so what is the verb? ¿Cómo va a conjugar el verbo? ASK, ask. Exactly. They ask for the signatures every day. Simple, right? Okay. They ask for the signatures every day. Primero, vemos el sujeto. Okay? ¿Qué tipo de sujeto es? Singular, plural. Y ahora vemos el verbo. ¿Qué tipo de verbo es?
¿positivo o negativo? Si es positivo, solo debemos saber si era he, she, it, lo conjugamos con la tabla que mostró Robinson. Si no, hacemos lo que hizo José Carlos. Solo ponemos el verbo tal cual está. Si es negativo, utilizamos ya sea does or do. Okay. Veamos la número 3. Irma. Helen. Helen, she not the Helen. Helen, she not. No, Helen, she called, perdón, she calling the same department of weekend. Okay, but I want you to do it in negative, right? Y no tiene por qué repetir el sujeto. Si ya decimos Helen, solo decimos Helen, okay? Solo decimos okay. Helen, no debemos repetir she. Ahora dígame, el verbo es call, perfecto. Y si el sujeto es Helen, es she, ¿cómo lo hago en negativo? Pongan atención, por favor. Not. ¿Ah? Helen, Helen, not en negativo. Yes. ¿Qué, ¿cuáles son los auxiliares, Irma Beatriz? Todo lo tienen en sus notas. Si tomaron notas, todo está ahí. Helen con... Vea sus notas, por favor. ¿Cuáles son los auxiliares? Don't. Don't. Ok. ¿Cuál es el otro? Doesn't. Doesn't. ¿Cuál debo utilizar para she? Don't or don't. Doesn't. Don't. ¿Estás segura? Doesn't. ¿Por qué doesn't? No, no, no. Doesn't porque es ella, es she. She, he, it, doesn't. Very good. Thank you so much, Irma. Right. She doesn't call the thing department of weekend. Okay, very good. Thank you. Okay. Javier, number 5. I don't write a list with the thing we need at 9 a.m. Why in negative? Porque en negativo. The verb only says write. Porque está en plural, porque habla de... No vamos a hacer negativo solo porque creo. Está en plural. Negativo lo vamos a hacer cuando necesitamos decir que algo es negativo. Y vamos a utilizar afirmativo cuando vamos a decir algo que es afirmativo sin importar el sujeto. Entonces quiere decir que vamos a utilizar afirmativo con todos los sujetos. Y podemos utilizar negativo con todos los sujetos también. Sin importar el sujeto, se puede utilizar afirmativo o negativo. Entonces sería... entonces en ese caso quedaría como doesn't. Right. ¿Por qué doesn't? Es que ahí me perdí. Mi primera pregunta es ¿por qué lo está haciendo negativo? El verbo está positivo, no está como la número 3, que dice not call. Ahí solo dice right. Sí. Sí, lo siento, no. Es... Sí, es cierto. Solo sería right, agregándole la S al final, ¿verdad? ¿Por qué le va a agregar la S? No. Discúlpenme la preguntadera, pero necesito que estén seguros de sus respuestas
para que cuando vayamos afuera a hablar con nuestro jefe o para pedir un aumento salarial, de verdad nos lo den, ¿verdad? O otro puesto, que se lleve en otra empresa, ¿verdad? De verdad nos lo den porque podemos hablar bien inglés. ¿Por qué está poniendo aquí I writes? ¿Puedo utilizar la tercera persona del singular para I? No. 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 No, no la puedo utilizar. Entonces no uso la regla de la S. Porque no es necesario. Entonces, ¿qué? ¿Solo siempre queda quedaría entonces solo write, nada más? Yes. Ah, I write. No necesitamos hacer nada. Así como hizo José Carlos, que solo escribió ask. Right? They ask. Very good. Veamos number next. José David. Okay, thank you. You're welcome. ¿Cuál sí? ¿Four? ¿The number four? Ajá. She cleans our desk in the mornings. She cleans our desk in the morning. Very good. She cleans. This sentence is affirmative. And is third person singular. Okay? Es afirmativa. Está en tercera persona del singular, por lo cual debo utilizar la regla de la S. Okay? She cleans our desk in the mornings. Very good. Elsie, number one, Mario. Solo haga el primer verbo. Mario doesn't keep a record of the merchandise. Okay. Mario doesn't keep. Doesn't keep. Okay. A record of the merchandise. Solo esa. Very good. Do you have the next one? Continue. Yes. He buys. He buys. Very good. Very good. Now, these are the answer, guys, for our exercise. Any questions right now? No question, teacher. No question, teacher. No questions, okay? No questions, teacher. Let's continue. Let's continue here. Just give me one moment. Right. Give me one second. Teacher assistant. Yes, thank you. Me leyó la mente. Now. Teacher. Yes? I club se dice hora, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ya es hora. Ya es hora. It's time. It's time. Ah. It's time. It's time. Okay. It's time. Y cuando se dice I club, es como... No sé qué es I club. Como reloj o algo así. No, no sé. Clock es reloj. Clock. O what? Clock. Clock es reloj de pared. A clock to talk about hours. O clock, yes, ese es diferente. O clock, pero no nos distraigamos, no nos distraigamos. Ok, let's continue. Ana Ruth Rivas Arévalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Presente. Claudia Yamilet Coreas. Presente. Elsie Noemí Alemán Gómez. Presente. Hermando Díaz Zelaya. Presente, teacher. Irma Beatriz Molina Enríquez. Presente, teacher. Javier Antonio Cortés Martínez. Presente, teacher. Jefferson Rosa Landaverde. Jorge Alexander presente. Valencia Hernández. Presente. Jorge Balmore Mejía. José Carlos Chévez Chévez. Presente. José David Escalante Torres.
Present. Caroline Silva Ríos. Present. Mirna Elizabeth Ramos Martínez. Presente, teacher. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Salma Mabel Ayala Aristondo. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente, teacher. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you very much. Just give me one second here. Yes? No me mencionó. No fue, no me mencionó a mí tampoco. Ok. Veamos. Wendy Guadalupe Flores Civilian. Sí, yo presente. Thank you. And Robinson Alberto Moreno Agudelo. Present. Thank you so much. ¿Me hizo falta alguien, chicos? ¿No falta nadie? No. Okay. So let's continue. Just give me one moment. Un segundito, por favor. Un segundo. Okay, well, let's continue here, right, with the class. We're going to do right now, just no questions, okay? That's what we're going to work with, right? As you can see here, right, we're going to start with just no questions. Después de explicarles just no questions, vamos a regresar a la página 23, okay? But we're gonna start with just no questions first. So what are we going to do with just no questions? Right, with just no questions, this is going to be very simple, right? You in simple present, right? Yes, no questions in simple present. Now we are going to do it in the most, right, or in the simplest way that you can see, right? Now, Caroline, do you remember the structure for an affirmative sentence in simple present?
subject plus verb plus complement. Very good. Thank you so much. Subject plus verb plus complement. Excellent. This is going to be, right, the structure. Subject plus verb plus complement. Subject is with capital letter, right? This is the affirmative form. Now, to make a question, what we need to do is that we're going to use this structure, okay? Now, Rafael, can you tell me a sentence using subject, verb, complement? Dígame una oración en simple present que tenga esta estructura, por favor. I am work today. I am. Can I use the verb to be, Rafael, in simple present? I get up ready. I get up. I get up early. I'm sorry. Okay, I get up early. Okay, get up early. Very good. Right, I get up early. Excellent. Now, get up, levantarse. Right, I get up early. Subject, verb, complement. Right, I get up early. Silvia, pero eso ya lo vimos. Yes, we already work with that. Pero eso nos va a ayudar a crear nuestras preguntas. Okay, what are we going to do with the question? With the questions, ¿cómo creamos unas preguntas de sí y no? What we're going to do, right? Permítame. Yo lo siento. Voy a apagar la cámara porque mi internet está fallando demasiado y no los puedo ver yo a ustedes. Por favor, mantengan su cámara encendida. Yo la voy a apagar porque creo que me escucho rara, ¿verdad? Sí, como que sí, robot se escucha. Lo voy a apagar. Voy a apagar la cámara. Lo bueno es que queda grabado esto. Vamos a apagar acá. Aquí estoy, ¿ok? No me he ido. So, I have this explanation, right? ¿Me escuchan mejor? Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Sí. Yes, teacher. Yes. Thank you. Thank you, guys. So this is for affirmatives. Esta es nuestra base, chicos, para crear las preguntas. Right? ¿Por qué? Right? For the questions, right? We're going to create the questions in this way. Vamos a cambiar, right, la posición de aquí, pero solamente ya no vamos a poner el sujeto al inicio. ¿Qué vamos a poner al inicio? Right, we are going to put here the auxiliary. Okay, so what are the auxiliaries in simple present, Wendy? Hola. Hi, Wendy. Hi. ¿Cuáles son los auxiliares del simple present? Déjeme chequear, que no me acuerdo. Do y doesn't. Do and doesn't. Very good. Very good. Do and doesn't. Very good. Now, we're going to put here. Do and does. Do and does. Excellent. Do and does. Muy bien. Eso es lo primero que vamos a utilizar en nuestra pregunta. Do or does, ok, do or does. Luego vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner subject, verb, complement. Miren qué bonito lo que voy a hacer acá, solo voy a copiar y a pegar, right, subject, verb, complement, right, subject, verb, complement, aquí se me vino todo, ok, subject, verb, complement, and at the end I'm gonna put a question mark, right? Voy a utilizar un signo de interrogación, right? That's what I am going to do, right? I am going to use a question mark at the end. So if I have, I get up early, right? I get up early. ¿Cómo sería esta pregunta? Se va a oír un tanto retórica porque lo estamos haciendo con I, como que si fuera un monólogo, right? But how would you make it in
hear the question. ¿Qué auxiliar debo utilizar? Don't. Do. 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 I do. Do. I do have. I do. I do. Do I? I do. Do I get up early? Do. Do. Okay. Do I get up early? Very good. Do I get up early? Do I get up early? Right? Yes, I do. Yes, I do. Perfect. Me ganó la pregunta que le iba a hacer en estos momentos, Carol. Very good. Very good. Do I get up early? Right. The answers are going to be short answer. Yes, I do. Porque estamos algo retórico. Solamente estamos viendo la estructura. No, I don't. Right. Very easy. Right? These are the short answers. Short answers. Short answers. Right? This is what I got. Right? Now, do you have a question right now? ¿Entienden esa estructura? ¿Hacemos otro ejemplo? Hagamos otro ejemplo, ¿ok? Vamos a hacer otro ejemplo en estos momentos. Y vamos a dividir nuestra pantalla. ¿Copiaron eso ahorita? Cópienlo, por favor. Okay, did you copy? ¿Ya copiaron? Yes. 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 Okay, very well, very well. Now, we're going to divide the here, right here. Okay. Vamos a dividir la pantalla en dos, okay? Let's start. Right? Now, with this, on this side, I am going to put all the subjects that I use with do, right? Do, right? That's what I need here, do. What are the subjects that I am going to use with do? Claudia, ¿qué sujetos utilizo para do? She, it, he. Para do? No, he. Y, we. ¿Cuál es, José Carlos? Y, you, we, they. I, you, you, I, you, we, and they. They. Muy bien. Okay. I, you, we, and they with two. Okay. Perfect. Perfect. Now we're going to do here does. Does she? Uh-huh. She it. She, he, she, he, it. It. Very good. Thank you so much. So this is what we're gonna have, right? For this, right? ¿Por qué la estamos dividiendo? Así vamos a completar cómo vamos a hacer las preguntas, ¿ok? Recuerden, estamos dividiendo cada lado con su lado, right? Yo voy a escribir una oración, right, por cada uno de ellos y ustedes van a tratar de escribir la pregunta, ¿ok? I'm gonna write the sentence in affirmative form and you tell me the question, ¿ok? Ya hicimos con tú, vamos a seguir con you. Okay,
You work at the hospital. That's number one. We study English every day. They. They. Oh, every day at night. Agreguémoselo, no hay problema. Every day at night. At night. Muy bien, gracias. Eso me gusta, que vayamos intentando otras oraciones un poquito más complejas. Muy bien. They eat pupusas every Sunday. Every Sunday morning. Right? They eat pupusas every Sunday morning. Hagamos las de do, okay? Now, if I have you work at the hospital, that's the affirmative form, right? How can I make the question? ¿Qué auxiliar utilizo? Do. 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 Do you. Do you work at the hospital? Do you work at the Do you work at the hospital? Very good. ¿Y luego qué me le falta? Pregunta. Question. Question mark. Sure. Exactly. Very good, Claudia. Do you work at the hospital? Right? There we have first example, right? That is the first example. Do you work at the hospital? Now let's go with we study English every day at night. How do we make the question? Do we study English? English every day. Every day. Night. At night. Very good. Do we study English every day at night? Very good. You see, very easy, right? Now, I want you to tell me here, they eat pupusas every Sunday. How will you write it, Robinson, antes que se duerma? ¿Cómo haría usted esa pregunta? Yo veo que está bostezando, Robinson. No se me duerma. Sería, do like pupusas every Sunday morning. Excellent, very good. Very good. You see? Easy peasy, right? Easy peasy. Facilito, right? Facilito. So we have the examples with do. Así debemos hacer nuestras preguntas cuando tengan estos sujetos, ¿ok? Cuando tengan estos sujetos. Estos son pronombres de los sujetos. Por ejemplo, si decimos we, en una oración podemos decir José Carlos, Caroline, and I, right? Así lo pueden encontrar. José Carlos, Caroline, y yo. José Carlos, Caroline, and I study English every day. ¿Por qué lo utilizo we? Porque es nosotros, right? Así se puede ir cambiando. No siempre van a encontrar we, they, puede decir Elsie, en Robinson, eat pupusas every Sunday morning. Se juntan ahí en Santa Tecla con el pupusas. Right? Y adelante. So, they eat pupusas every Sunday morning. Right? Now, let's make the examples. Let's make the examples with does. ¿Tienen preguntas con el do? ¿Algo que no les haya quedado claro? Teacher, entonces en ese caso, digamos, cuando ya se le agrega los nombres, en ese caso, como decía usted, se sustituyen los nombres por el day. Sí, se sustituyen. The day no, sería ahí. Exacto. Ajá. Exacto. Se sustituye o también va a haber algunas veces que va a decir, do Elsie and Robinson y pupusas every Sunday morning. Right. Okay, teacher, thank you. Very good. Right.
Ok, ¿alguien más con alguna pregunta sobre este ejercicio? Ok, seguimos. Ya me van a dar ustedes sus ejemplos. Okay. Jorge Alexander, do you have a question? No, no. No, okay. So, let's continue right now then with the next example. Okay. We have does, she, he, it, right? She. Valeria drinks water every hour. Valeria drinks water every hour, right? That's the first one. He. Darian calls his mom every night. Darian call his mom every night, right? My dog sleeps all the time. Now, we have right now the examples for thus. How can I make the questions? ¿Cómo puedo hacer las preguntas? Let's go with the first one, Caroline. No. Uh-huh. Number one, teacher, does she drink water every hour? Does she drink? Very good. Does she drink water every hour? Every hour. Very good. Every hour. Does she drink water every hour? Very good. Rafael, you were saying, please. Does Darian call his mom every night? Does Darian, very good, call his mom every night? Excellent job. And the last one. Who has the last one? ¿Quién quiere atreverse con la última? Veamos. Hi, teacher. Yes. Uh-huh. Does my dog sleep all the time? Very good. All the Does time. My dog sleep all the time? All the time. El mío sí, fíjense. Mucho come. Okay. Does my dog sleep all the time? Right, so we have there our examples. Now tell me, Blanca, what is the subject pronoun that I can use instead of Darian? Si lo quisiera cambiar, ¿cuál podría utilizar? He. Very good. And my does dog? He cook? He. Yeah, exactly. Very good, very good. Does it. Vean esto, lo que acaba de decir Blanca es súper importante. En Estados Unidos, y aquí que ya estamos comenzando, gracias a Dios, las mascotas, ya sea perritos o gatitos, no solamente utilizan el pronombre it, que es el adecuado para animales, right? Ya son parte de la familia, entonces les dicen he or she. ¿Okay? Por ejemplo, si ustedes vienen a mi casa y hablamos de mi perrito, le voy a decir he is my dog. He is because he's part of my family. Depende del género, teacher. Dependiendo del género. Exactly, Caroline. Exactly. Entonces se puede decir de cualquiera de las dos formas. Exactamente. Usted lo puede decir de cualquiera de las dos formas. Pero va a depender de la persona que hable. Lo que es gramaticalmente correcto es it. Does it sleep all the time? Eso sería lo correcto. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, pues.
Does he? Does he? Uh-huh. Does he? Esa es otra opción. Right? Esa es otra opción. Muy bien. Now, if you don't have any questions, please copy the examples. Copien los ejemplos, por favor. Y avíseme si ya los copiaron también. Así seguimos con la actividad. Miss, entonces, si digamos yo dijera mi teléfono se me perdió, entonces en este caso sería doesn't it. En ese caso, Javier, va a utilizar el pasado, no puede utilizar el presente. Ahorita estamos viendo sería el presente. Lo contrario. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Aquí, pues, si usted dice mi teléfono se me perdió, ¿vale? Es en pasado, no en presente. Y si fuera en presente, digamos, perdí. Ahí sí, en ese caso, sí, ¿verdad? Perdí o también siempre, es en pasado. Entraría en el pasado. En pasado. Si algo, sí, si es sí, una sí. acción que ya sí, finalizó, perdón. Es pasado. Uh-huh. Esto, el simple present, Javier, solamente es para actividades que hacemos diariamente. Para actividades que hacemos de forma diaria y que son actividades como una rutina, pero no son para actividades del pasado. Ok, thank you, teacher. You're welcome, Javier. ¿Alguien más? ¿Ya copiamos? Me avisa. Así seguimos. Papá, yo tengo que enseñar que yo no puedo ir subiendo, ¿no, papá? ¿Qué le pasa, hermano? Están cantando el pollito. Compórtese, hermano. Ok, I think you finished. Creo que ya terminaron de copiar, ¿verdad? No se duerma, Jorge. Yes. No se duerma. Yes. Okay. We're gonna continue here. Right. We're gonna see other exercise. Perfect. Thank you. Thank you so much. We're going to see the exercise that we have on our book. Now we're gonna go back to page 23. Okay. We're going to start seeing the activities that we can do at the workplace. Vamos a empezar a hablar, ya hablamos de rutinas de nuestra casa, les voy a mostrar más rutinas en unos momentos, right? But I want you to see the routines that you can do in your workplace. This is on page 23. Go to page 23, right? And we have two people, right? We have first Oneida Chicas and
Nelly Pineda, Ricardo Mata, and Max Pinto. Okay? So pretty much it's like this. These are together, right? And here they are together, right? So Oneida chicas, they do these activities, but they don't do these activities, right? So Oneida chicas and Nelly Pineda create software, repair computers, install antivirus. Oneida chicas and Nelly Pineda don't sell computers, don't exchange information about programs, right? And it's going to be the same for Ricardo Mata and Max Pinto. Ricardo Mata and Max Pinto keep track on the sales, write reports, buy new merchandise. Ricardo Mata and Max Pinto don't receive money from sales, don't decide what to buy. Okay? Now, quiero que me hagan un favor, porque aquí esa palabrita que dicen acá significaría ventas, pero está mal escrita. Entonces, háganme un favor y todos tachen esa palabra, porque sales no existe. Vamos, es, o sea, es el verbo vender, she sells, pero aquí como lo quieren utilizar como sustantivo, lo vamos a cambiar por esta palabra, sales, ventas, right? Ellos mantienen récord de sus ventas. Ellos reciben dinero de sus ventas o comisión de sus ventas. Entonces, por favor, táchenme la palabra sales aquí y utilizan el sustantivo correcto, que sería sales. Por favor, háganlo para que no se vayan a confundir. Ok, ahora que ya lo hicieron, right? Let's continue. Based on this information, con base en esta información, right, you are going to complete this exercise, these questions. We have number one, do Oneida and Nelly work with software? Do Ricardo and Max get money from sales? Do Ricardo and Max repair computers? These are the questions that we have, right? No le ponga atención a los números porque están incorrectos. Con base en esta información, right, va a responder estas preguntas. Okay? So let's start. Comencemos. Veamos qué obtenemos. ¿Lo vamos a hacer individual? Okay. Hacemos el primero. Hmm? You have the first one? Yes. Okay, let's do it. Ve, hagámoslo como ejemplo. Muy bien. Tell me. Do Oneida and Nelly work with softwares? Yes. Yes, uh-huh. They do? Yes, they do. Perfect. Yes, they do. Beautiful. Thank you so much. Yes, they do. Okay, así lo van a responder. Miren qué fácil. Right? Miren qué facilita este ejercicio. Dos minuticos y yo creo que ya está hecho. Tell me when you finish. Avíseme cuando hayan terminado.
¿Tienen preguntas? ¿Vocabulario o algo que no entendamos? En la 3, teacher. Ajá. Sense, ¿qué es? Es lo que acabamos de corregir. Colocarle sal. Yes. Siempre que vean esa palabra así, que no está en la posición de un verbo, me lo cambian, por favor. Ok. Thank you. You're welcome. Aquí se lo voy a dejar, porque yo sé que es un error que tenemos ahí. Sell, vender. Sales, ventas. Caroline, did you finish? Yes, teacher. You're very quick. Excellent. Very fast. Blanca, what about you? I finished, teacher. You finished. Very good. Voy a encender mi cámara. Tal vez ya se recupere el internet, ¿ok? Me avisan si me escuchan entrecortado. ¿Me escuchan bien? Yes. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Thank you. Okay, let's continue with number two. Number two, Blanca. Do Oneida in English sales antivirus? No, they don't. No, they don't. No, they don't. Repeat with me, Blanca. Antivirus. Antivirus. Excellent. Very good. Thank you. Mirna, number three. Mirna? Mirna Ramos? Sí, maestra. La número tres, por favor. No, they don't. No, they don't. Okay. ¿Estamos de acuerdo todos con la respuesta? No, they don't. Do you agree? ¿Están de acuerdo con esta respuesta? Yes, they. ¿Blanca? It's yes, they do. Yes, they do, exactly. Mirna, please change it. Yes, they do. Recibe comisión los hipótesis. Okay, Caroline, help me with number four. Teacher, the number four is... Cualquiera de las número cuatro. Ah, sí, hay tres, cuatro. with reports. Ajá. No, they don't. No, they don't, exactly. No, they don't. Very good.
No, they don't. Víctor, la siguiente, número 4. ¿Do Ricardo and Max repair computers? Yes, they do. So. Yes, they do. Mm-hmm. Okay. ¿Todos estamos de acuerdo con esa respuesta? Yes, they do. No, they don't. No, they don't. No, no. No, they don't. Okay. No, they don't. Escalante, the last number 4. Teacher, is possible to wash the previous page? Es que no estoy conectado, sino el celular. No alcanzo a verlo. Okay. Do you need an install programs? Ajá, give me a moment. Do you need an install programs? Pero se van a mover todas las letras, así que ahí trate de leer. Oneida Nelly. Yes. Yes, Oneida Nelly install programs. Yes, okay. Yes, Oneida and Nelly install programs. Install programs. Very good. Yes, Oneida and Nelly install programs. Excellent. Very good. Very good. Very good. So we have there our answers, right? Questions about this? ¿Tenemos preguntas? No question, teacher. No questions. No question. Okay. Now, we're going to have 10 minutes in this moment, right? Vamos a tener 10 minutos. We're going to go to the breakout rooms. Vamos a trabajar en equipos. En equipos, I'm going to give you some verbs. Le voy a dar verbos en este momento a todos para que trabajen. Okay? Now, let me show you here. One moment. Voy a poner en el chat los verbos con los que va a trabajar cada equipo. Give me a moment. Ta-ta-ra-ta-ta. La, 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 la. Me copié la última respuesta, Ticho. Ah. Muy lento, muy lento. El sueño. Muy lento, cipote. Okay, I'm gonna make groups. In each group, what you're going to do is the following. Look at the chat. You are going to write with the verbs that I am going to give you, right? I am going to give you 2 verbs, right? Le voy a dar 2 verbos. Con cada verbo van a escribir affirmative, negative, question and answers. Short answers, right? Short answers. So, esto lo van a hacer por cada uno de los verbos que yo le dé. Yes? Okay. No, pensé que estaba preguntando, pero no, ahí está en el chat. Affirmative, negative, question, and short answers. Prácticamente toda la conjugación del verbo lo vamos a hacer con lo que yo les voy a dar. Ahora, vamos a abrir los equipos. Vamos a tener 4, no muchos participantes. Vamos, 5 equipos. Ok. Beatriz Molina. Armando. Okay, Beatriz, Armando, Caroline y Rafael, right? Sus verbos son, your verbs are eat and go. Eat and go. Copien de ahí del chat, ok, ahí se lo puede dejar. Disculpen que sus nombres los estoy escribiendo con minúsculas. Claudia. Javier, José David, Víctor,
Okay, Victor, your verbs are, sus verbos son, drink and sit. Drink, I'm gonna put you another one. Drink and write. Drink and write. Okay, Anna Ruth. Anna, Elsie, y José, José Carlos, your verbs are watch and cook. Okay. Jefferson, Robinson, Robin, and Santos, right? Your verbs are call and play. Call, play. Los verbos, call and play. Jorge, Jorge, Mirna, y Wendy, right? Jorge, Mirna, Wendy, your verbs are work and study. Work, study. Right? ¿Ya están todos ahí? Right? We're going to go to the groups. But todos, a todos los mencioné, ¿verdad? Yes. Yes. Okay. Now, yes. We're gonna go to work right now. Vamos a ir a trabajar. Right? And we're going to use this. Vamos a tener, en estos momentos solo nos vamos a poner de acuerdo. Okay? Mañana vamos a terminar con esta conjugación porque solo tenemos 10 minutitos. Así que nos vamos a poner de acuerdo cómo vamos a trabajar. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Blanca, no, no estaba en ningún equipo, Blanca. No sé, es que me quedé sin internet y no me pude conectar hasta ahorita. Vale, no se preocupe. Usted va a ir con Jefferson, Robin, Santos y va a utilizar los verbos call and play. Ok. Y vamos a hacer... Right, ya le voy a explicar otra vez. Jefferson, Robinson, Blanca. Call and play. Ahí le dejo. Y Blanca, usted va a trabajar, bueno, con sus compañeros, va a crear oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas cortas con esos verbos. ¿Ok? Okay. Perfecto. Yo me he estado desconectando porque estoy en el trabajo y mi trabajo es de estar a cada momento, estar saliendo. ¿Usted va a estar con Jefferson, Robinson, Santos y Blanca? Ok, ok. Ok, ahí lo acabo de poner en el chat, lo que van a hacer, cópielo. Pues yo ahorita no sé qué es lo que van a hacer porque no he estado conectado. No he estado Le voy a repetir lo que vamos a hacer, Santos. Póngame atención, por favor. Sí. Ok, Santos. Acabo de escribir en el chat. ¿Puede ver que dice Jefferson, Robin, Santos, Blanca? Y hay dos verbos. Call y play. Vea el chat, por favor. Ok, ok. Ahorita. Ok, perfecto. Gracias. ¿Ya lo abrió el chat? Sí, sí. Ok, perfecto. En ese chat, ahí dice que usted va a utilizar el verbo call y el verbo play y va a escribir una oración afirmativa, otra negativa, una pregunta y respuestas cortas para cada verbo. Ok, teacher. Vamos a trabajar la conjugación, ¿ok? Perfecto. Okay. Thank you so much, Santos. Vayas a su equipo ahorita, por favor. Ok, gracias. Armando, ¿por qué no se ha ido a su equipo? Ahorita, teacher. Por favor, Armando, vayas a su equipo. Santo, vayas a su equipo, por favor.
Santos y Armando, por favor, únanse a su equipo. Necesito monitorear a sus compañeros y no los puedo dejar aquí. Una consulta, teacher, ¿cómo puedo hacer? Fíjese que se, cuando se me sale de la plataforma y me dice ingresar y me vuelvo a registrar, pero no me aparece como para ingresar al equipo. Lo voy a enviar yo. Ok, por favor, gracias. Les va a aparecer una notificación ahí, únanse con la notificación. Gracias, teacher. A usted. Santos, lo voy a mover en estos momentos, ¿ok? Armando, ¿por qué está aquí de nuevo? Teacher, no sé por qué, o sea, no. Le di ahí, pero se regresa, no sé qué es lo que pasa. Ahorita me aparece Santos en la pantalla, o sea, no sé qué está pasando con el sistema. Santo país ahorita con Mirna y después espérese un minuto y lo voy a pasar al grupo que le corresponde. Armando, ahorita va a ir a trabajar en el grupo de Santos. Lo va a ver. Ahí quédese un segundo y yo luego lo voy a pasar al grupo que le corresponde, ¿ok? Bueno, teacher, copiado. Vale, permítame. Ahí quédese un segundo y yo luego lo paso. I, por ejemplo, I don't eat pupusa in the night. O sea, yo no como pupusa en la noche. Esa sería okay. La negativa. I don't eat pupusa at night. At night. I don't eat pupusa at night. Yes, así, correcto. Muy bien. I do not work tomorrow. Ah, pero tomorrow ya es futuro. Ya no es presente. I do not work tonight. No, ajá. I no tiene que hacer decir nuevamente not porque ya sería I. Thank you, Caroline. Yes. Me ayudar cuando no venga de la clase. Ay. Okay. Mía sería I don't run today. I don't run. Ok, pero recuérdense que tiene que sonar como una rutina, un hábito. ¿Ok? Una rutina, for algo. Teacher, for example, I don't go in the park every day. Exacto. I don't go to the park every day. To the park. Cuando diga que va a ir a un lugar, Caroline, o sea, que tenga usted un destino, diga to the park, to the office, to my work, etc. ¿Ok? ¿Y in se utiliza cuando? Cuando está dentro de un lugar. I am in my office. I am in the park. Cuando ya estoy. Y cuando voy a ir o no voy a ir, tú. Listo. Exacto. Los dejo un ratito, voy con otro equipo. Thank you. Listo, ya la escribo. Ajá, para que la vayamos copiando y de ahí y la siguiente la escribe otro y la siguiente y la respuesta. Sería 12. Call. Ya tenemos la negativa. Call. Ajá. José, 12, call. Se escribe cal, ¿cierto? Como cal, algo así.
Sí. C, A y dos L. Call. Sí. Es el verbo, call. Is grandma, grandma, ¿es cierto? Grandmother. Grandmother. Hi, Wendy. Teacher, una pregunta. Pregúnteme. ¿Verdad que dijo de que íbamos a hacer este con el do, íbamos a hacer así como los ejemplos que tenía con pregunta y respuesta, ¿verdad? Sí, todos. Y de ahí con el das, igual como las mismas oraciones que hemos hecho, ¿verdad? Así es, con los verbos que usted los dio. Exactly. Okay. Affirmative, yes. Negative, questions. Ustedes la van a crear. Teacher, podría ser, do you work at the pharmacy? Y de ahí sería, do you work pharmacy? Y en signo de interrogación. At the pharmacy. At ¿cómo se dice pharmacy? At the pharmacy. Yes, ma'am. Ok, let's call attendance right now. Pongamos atención. La asistencia. Ana Ruth Rivas Arevalo. Presente, teacher. Blanca Alejandra. Claudia Yamilet. Elsie Noemí. Presente. Armando Díaz. Irma Beatriz. Presente. Javier Antonio. Presente. Jefferson Rosa. Presente. Jorge Alexander. Jorge Balmore. José Carlos. José David. Present, teacher. Caroline Silva. I am here. Irna Elizabeth. Pedro present, Manuel. Teacher. Rafael Antonio. Present. Wilson Alberto. Present, teacher. Salma Mabel. Santos Ezequiel. Presente, teacher. Wendy Guadalupe. Marvin Godofredo. Presente, teacher. Victor Antonio. Presente, teacher. Thank you. Now, guys, we're going to finish here. Mañana continuamos con la actividad. No se preocupen, ya los tengo anotados quién va con quién. Y mañana nos vemos. Este día me quedo solamente con Jefferson Rosa, si se puede quedar, por favor. Y si no, avisa para que alguien más se quede. Teacher, me pasó asistencia. ¿Sí? Thank you. Okay. Si se puede quedar otro, yo. Ok, si se puede quedar otro, se queda. No. Si no, nos vemos mañana. Have a beautiful night. Bye bye. Bye, guys. Gracias, teacher. Gracias. Thank you. Bye. See you tomorrow at 8. Los veo mañana a las 8. Teacher, creo que, no sé, cuando yo entré a la sala de nuevo, ya había pasado mi nombre, creo yo, pero no sé si. Sí, pero lo anoté, no se preocupe. Lo anoté. Ah, ok. Gracias, teacher. Ok, you have gracias a usted. Thank you. Thank you, Javier.